Hola amigos de Hoy Figuras de Acción, gracias por vernos y el día de hoy voy a mostrarles, a hacer el unboxing de una figura que nos va a rememorar a una serie espectacular de Spider-Man y que se estrenó en Ecuador entre los... salió en Estados Unidos a finales de los 70 y se estrenó en el país en los 80. La figura es... miren el intro y ya lo van a ver. Figuras de Acción. Hola amigos, bienvenidos a tu canal, el tuyo, también el canal de todos de Guayaquil, Ecuador para el mundo. Esto es Oli Figuras de Acción y el día de hoy, como yo les había dicho, vamos a rememorar un personaje que sale en una serie, una versión de Spider-Man, finales de los 70, principios de los 80 para Ecuador, y la figura es Firestar. Firestar o Estrella de Fuego. Pero hacer un unboxing, ya saben que me gusta darle un poco de detalle a esta figura. Esta figura como tal salió en la serie de Spider-Man y sus asombrosos amigos, donde apareció obviamente Spider-Man y sus Spidey Friends, que son Hombre Hielo e iba a ser Antorcha Humana, ojo con este detalle, sino que por problemas de derechos, etcétera, etcétera, con esto de los Cuatro Fantásticos, Antorcha Humana no pudo aparecer en la serie y quien lo reemplaza es esta man. Y este es un personaje nuevo, hecho especialmente para la serie, pero tuvo tan buena acogida porque, como ven, se basó en el arte, tiene cierto parecido a Mary Jane Watson, se basó bastante en el arte de ella y por eso fue un personaje que luego fue agregado a los cómics, como parte, en este caso, del universo Marvel, que por un tiempo estuvo con los Hombres X, etcétera, etcétera. Pero este es un personaje especialmente creado para la serie Spider-Man y sus asombrosos amigos. Vamos a ver más detalles. Esta es una figura que ha tenido muy pocas versiones, una versión para la serie, una versión de la línea Marvel Universe, y es la primera vez que sale en una versión de la línea Marvel Legends. Así que vamos a hacer este unboxing juntos y vamos a darles detalles tanto de la serie y unos piquetes que trae de chévere esta figura. Así que hagamos este unboxing juntos. Y bueno, aquí ya tenemos esta genial figura de Firestar. Como ven, vienen con dos pares de manos. Y obviamente está la cabeza y está la perrita, Mrs. Lyon, que es la perrita no de Firestar, sino de la tía May. Vamos a abrir esta caja. Aquí siempre viene con un tape. ¿Ya? Siempre estas cajas hay que abrirlas con cuidado porque siempre viene un detallito como regalo. Y este no va a ser la excepción, ya van a ver cuál es. A ver, y ahí ya va a salir. Y el regalo que nos dan, por así decirlo, en esta versión de Firestar, es el escenario. Este escenario es el cuarto de... Si recuerdan el cuarto de Peter Parker, recuerden que en la serie los tres vivían en la casa de la tía May. Bueno, yo no sé cómo tenía una casa tan grande y vivían los tres, pero los tres vivían en la casa de la tía May. Para esto, la habitación, en un momento de problema, aplastaban un botón y todo se transformaba. Esta transformación no es porque los manes tenían plata, sino que en una misión que hubo, Iron Man, en este caso Tony Stark, estuvo muy agradecido por la ayuda que le prestaron y por eso que el cuarto le transformó y obviamente le hizo un cuarto Transformer para todas las misiones y todo lo que tendrán en el futuro. Entonces, en este caso tienes un escenario que obviamente abres aquí, etcétera, etcétera, lo puedes abrir y ahí puedes poner, si tú tienes a Spider-Man y al Hombre Hielo, los puedes poner a posar y ya tienes obviamente el set completo. Esto también viene con un papelito. Veamos qué dice este papelito. Algunas instrucciones. No, nada. Básicamente algo de advertencia, en este caso de Hasbro. Esto es genial. Genial, simplemente.
tal cual los cómics, ¿no? Entonces ahí ya lo tienes como para ponerlo de base, para ponerlo de fondo. Y aquí ya está como tal la figura de Estrella de Fuego. Entonces, como les comenté, la cabeza adicional, ¿sí? Digamos con el cabello centrado, aquí con el cabello hacia un lado. Dos pares de manos, Miss Lion, y dos efectos, uno que ya tiene posando, ¿sí ven? Y el otro que está aquí, el otro efecto de fuego. Vamos a sacar los accesorios. Lo del perrito es genial. Es genial porque sí pueden apreciar el movimiento que tiene de cabeza. O sea, generalmente este tipo de accesorios son estáticos, son fijos. Pero aquí, como ven, la cabeza tiene bastante rotación. 360 grados para ser exacto. Por ejemplo, quiero ponerlo que te dé así. Mira, hacia arriba y hacia abajo también. Simplemente genial. Vamos sacando los accesorios y vamos viendo todo lo que nos incluye. Y bueno, luego de sacar la figura con mucho cuidado, ya vemos a Estrella de Fuego. Este es un personaje que pegó bastante, inclusive por su traje pegadito, amarillo. Para muchos fue un crush en los 80s y fue un personaje femenino muy bien hecho. Y para quienes no recuerdan, fue el interés amoroso tanto de Bobby Drake como de Peter Parker, ¿no? La rotación vemos, está bien articulada la parte del tobillo, rodillas, tanto la unión inferior como la unión superior, ¿sí? En este caso, para mayor posibilidad, se mueve también el muslo.
muy bonita figura. Muy bonita figura. Marvel Legends tuvo un acierto porque últimamente solo sacaba reedición de la reedición de la reedición que salió hace años. Ahora no. Ahora por fin una figura nueva. Y así espero que saquen personajes nuevos como este. Muy chévere figura, el esculpido. Miren, hasta tiene todo. Ya, if you know what I mean. Y bueno, vamos a hacer ya el review final y ya para cerrar este especial, por así decirlo, con Firestorm o Estrella de Fuego de Spider-Man y sus asombrosos amigos.